y la comunidad que se encontraba en el Hospital San Vicente de Arauca denunciaron que el simulacro realizado fue un show de sus organizadores. La denunciante argumentó que cuando se presenta una emergencia, de verdad las ambulancias nunca llegan. La comunidad que se encontraba en las afueras de la sesión de urgencias del Hospital San Vicente de Arauca denunciaron que estos simulacros solo es un show porque a la hora de la verdad de atender una emergencia no cuentan con el personal. Estoy presentando un simulacro del Hospital San Vicente, algo que estoy indignada, que están haciendo es un simulacro. Realmente cuando nosotros necesitamos una ambulancia, nunca llega la ambulancia al sitio. Hace 2 meses mi hermano tuvo un accidente y gracias a Dios pasó un carro porque la ambulancia nunca llegó. Pasaron 40 minutos y una ambulancia nunca llegó. Pero ¿por qué hoy sí hay que un simulacro? Hay cantidades de ambulancias. Si podemos ir a ver al parqueadero, hay muchas ambulancias que están allá, no están presenciando, no están haciendo nada. Pero ahorita que no está pasando nada, vienen, sacan ambulancias, simulacros, ¿de qué? Ese hospital no sirve para nada. Doña Astrid Zanabria dijo que el Hospital San Vicente debe prestar es un mejor servicio a la comunidad. Que se le preste un buen servicio a todas las personas que tienen accidentes, que llega a haber una calamidad, no hay una ambulancia para llevarlos. ¿Qué pasó también hace poco con el soldado herido? Tuvieron que llevarlo en un carro de transportes públicos. ¿Por qué? Porque el hospital nunca llegó con una ambulancia, pero ahora sí hay un simulacro, hay ambulancias, como pueden ver ustedes, hay ambulancias. Para la denunciante, el simulacro que se realizó en el Hospital San Vicente de Arauca es un show por parte de los organizadores. Para mí eso es un show de pacotilla, porque realmente cuando nosotros los ciudadanos necesitamos una ambulancia, nunca la hay. Las ambulancias deben de prestar un buen servicio en el centro asistencial y no ser utilizadas en un simulacro de pacotilla, como lo dijo la denunciante.